Usted lo ha vuelto a decir aquí y lo dicen en cada sesión de control. Esto de que este gobierno no puede salir a la calle. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que un gobierno democrático, porque a ustedes no les gusta, no puede salir libremente a la calle? ¿Qué está? No, 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 acabaré con la reflexión. No, no. Silencio, por favor. Señor Hispan, silencio. ¿Qué están haciendo? ¿Incitar a que algunos ciudadanos hagan y multipliquen lo que ustedes hacen aquí? ¿Qué están queriendo alimentar? ¿A esos grupos ultras que primero chillan y luego agreden? Ya, porque es que nada es inocente. Nada es gratis. No se puede subir aquí a esta tribuna y decir lo que uno le dé la gana, porque todo tiene consecuencias. Y es muy peligroso, muy preocupante y muy peligrosa esa deriva patrimonializadora de la derecha, que quiere quedarse con los símbolos, con la patria, con la Constitución, con la democracia. Por eso, cada vez que demuestren su falta de sentido de Estado, yendo por Europa a hablar mal de España y de este gobierno, cada vez que manifiesten su falta de cultura democrática, diciendo que este gobierno es poco menos que unos ocupas, cada vez que manifiesten su patriotismo de pulserita rojigualda, pensando que si todo va mal, a ustedes les irá bien, nosotros estaremos enfrente, enfrente, porque a diferencia de ustedes, trabajamos para que a España le vaya bien, porque así nos irá bien a todos. Y es que, acabo, porque no tengo tiempo, es que los socialistas, si tenemos que aguantar, aguantamos, si tenemos que resistir, resistimos. Pero les quiero dejar bien claro, no hemos nacido ni para aguantar ni para resistir. Hemos nacido para cambiar las cosas. Hemos nacido para transformar realidades injustas. Y para, como nos enseñó Ramón Rubial, en democracia, hacer la revolución en el boletín oficial del Estado. Que es lo que está haciendo este gobierno, para orgullo de todos los socialistas. Muchas gracias, señor López.